Va a haber el evento de la comunidad. Esperemos que no salga nada sexy, porque no quiero que me banen. Yo la verdad que me apetece ver edits. Me da igual que los edits tengan copyright, ¿eh? O sea, personalmente, yo quiero que me salgan edits. Edits tipo estos, ¿vale? Como el de la peste negra de Maldamba y de Eevee. O edits de los que, por ejemplo, hice yo para Vitus en Paladins. Voy a cerrar los ojos, voy a ir arriba del todo, ¿vale? Y vamos a empezar. Estos son los ejemplos que yo puse. Depende de la gente que participe, pondré más o menos premios. Pero de momento, si participa, ¿cuánto ponemos? Menos de 20 personas, de 15 personas. Vamos a dar solo el código de Orden Pass. Si participa más de 20 personas, vamos a poner un código de Orden Pass y los cristales. Los ejemplos que puse es, por ejemplo, esto, que solo hizo Arba, típico ese word de Arba. Que es, esto es un edit. Luego, un dibujo de lo que queráis. O sea, de Maldamba o de mí, pero en plan, de lo que queráis en esos ámbitos. Bueno, también podéis hacer esto, que no es como un edit, es como un tipo render o algo así, pero puede decir así la gente que no sabe dibujar, pero si para hacer renders, pues me vale, ¿ok? Y luego está la segunda opción, que puede decir así, es como los edits que yo hago, que es tipo esto, ¿ok? Bueno, eso lo tenía principalmente pensado para el tema de Vitus en Paladins 19 o 20. Pero al final no lo hice porque me cansé de hacer Vitus en Paladins porque, bueno, por X cosas, ¿vale? Pero algo así también hubiera valido bastante y lo que me gustaría realmente ver en este evento, ¿ok? No tan currado, pero algo así. Vamos a empezar. Y voy con estrés postraumático. Esta es la primera foto. A ver, ¿cuándo fue esto? El 5 del 9. Todavía tenías mucho tiempo para entregar. No me desagrada, ¿vale? Me gusta. Sí, es verdad que, por ejemplo, yo no tengo ni puta idea de dibujar, ¿vale? Eso, tenerlo claro, no tengo ni puta idea de dibujar, pero conozco muchos amigos míos que dibujan, entonces ellos me explican un poquito y eso, entonces tengo, por decir así, como un poquito de cultura. Creo que esto lo ha pillado de la imagen de Maldamba Sadulor, por lo que yo sé si se puede calcar. Técnicamente lo ha dibujado, pero dirá que como que más que dibujar lo ha calcado. Me gusta, no te lo descalifico, pero es como, en vez de poner algo que es 100% hecho por ti, es como que lo has calcado, entre comillas, ¿no? Tiene su mérito, pero, coño, es como hacer un copy-pega, ¿sabes? No sé si me entendéis. No está mal, pero vamos a ver qué hay. Ojito. Uf, está muy guapo. Uf, está muy guapo. Está muy guapo. Está muy guapo. Si lo hubieras coloreado, buah. Si lo hubieras coloreado, hubiera estado muy, muy bien. Hubiera estado brutal. ¿Esos son los pies de Maldamba Espantapájaros o son los pies de Maldamba normales? O sea, si no fuese por esto, vamos a pensar que esto es de aquí arriba, ¿vale? Freddy Plex está muy guapo, tío. Si lo hubieras coloreado, seguramente entrarías muy, muy arriba. Pero de momento, vamos a ver qué hay, ¿vale? ¡Hostia! 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 ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo! Bro, está brutal. El de Maldamba aquí, el de oro, la serpiente de oro. Maldamba de abajo, Maldamba. Buah, está brutal. Steel Forehead. Yo ahora mismo te daré un 10 de 10. Te voy a dar un 9,5 porque la skin de Maldamba Steel Forehead me gusta más el color del blank. Ya, Jaime, bueno, pero eso no lo sabía. Ya, por eso no le quiero dar menos. O sea, le quiero dar un 9,5 porque la gente que ve mucho mis streamings sabrá que no puedo conseguir la skin de Maldamba, la de Steel Forehead, la de blanco, porque me falla con Paladins y eso. Entonces, como que tengo ahí como la espinilla clavada. Entonces, si lo hubiera puesto en blanco, era un 10 de 10. 10 real. Pues estar mis favoritos. Bueno, no está mal. No, obviamente no compite. A ver, es que pobrecito. Es que acaba de aparecer esta fantasía y acaba de aparecer esto. A ver, no está mal. Pero obviamente es que acabas de poner tu dibujo abajo de un dios. Bueno, tío, una diosa en este caso. A ver, no está mal, ¿vale? Me gusta, aunque yo, por ejemplo, sí hubiera puesto un poquito más de iniciativa. Se ve que no has hecho bien aquí las rayas. O sea, no has usado la regla, por ejemplo. Me da como que las has hecho un poco de prisa, también te digo. ¿Soy yo? Está muy bien que le hayas puesto arroba el Jaimeras, o sea, Jaimeras Play. Porque si no lo hubiera visto yo en mi feed, me hubiera spoileado. Está muy bien eso. ¿Sabes por qué me he dado cuenta de que soy yo? Por el tatuaje. Esto me parece un súper buen detalle, ¿eh? Cuando estoy así, ¿veis? Se nota solo esta parte de aquí. Porque el tatuaje es tan grande que se me pasa la parte de aquí. O sea, técnicamente el tatuaje no se debería de ver así, pero se ve la parte de aquí. Entonces, aquí en el dibujo se nota un montón. Se nota un montón. Buah, brutal. Brutal. Y Maldamba, brutal, brutal, brutal. Me encanta cómo ha hecho lo de... Me encanta cómo he hecho el detalle de los mofletes. Me flipa. Voy a ponerte un 9,5. Que me gustaría ponerte el 10, la verdad. Pero es que soy un puto egocéntrico de mierda, ¿sabes? Soy un puto egocéntrico de mierda. Te voy a poner un 9,5. No te voy a poner el 10. Porque si hubieras hecho este mapa en British Mars, que es mi mapa favorito de Paradise, hubiera sido un puto de 10. Ojito, ojito. Tenemos primer edit. Que le doy en la noche, al otro día me persigue. Siempre la tengo encima. Esto es lo que no te... La piri que llegó. La piri que está aquí. Esta es la piri que llegó. La piri que está aquí.
encantado. Me ha encantado. O sea, porque había, podía haber puesto fotos mías de mi Instagram. O sea, que salgo bien. Pero ha puesto la... Contexto. Esto es cuando me canjearon lo de jugar, creo que 5 minutos sin ver nada. Y me puse un papel porque no tenía nada. O sea, pero eso está de mazo. O sea, esto, o lo has visto de un mejor momento. Me ha gustado, ¿vale? Me ha gustado. A ver, Mark, cabrón. ¿Cómo aprovechar el bug? ¿Cómo aprovechar el bug, puto Mark? ¿Cómo aprovechar el bug? A ver, no está mal. Mark, te vas a currar un poquito más y crear algo nuevo, cabrón. Por ejemplo, una Ivy. O sea, una Ivy de la peste negra. Pero eso te lo mandé yo, cabrón. Eso te lo mandé yo a hacer. Es como si Arba pone aquí la Ivy y la peste negra. Esto, cabrón. Esto te lo pedí yo, qué cojones. Bueno, a ver, yo acepto a la gente que está empezando a dibujar. Me cae bien la gente que está empezando a dibujar porque yo jamás llegaré a este punto. Le agradezco que le hayas pasado, lo agradezco. Y le hubiera sumado puntos si, por ejemplo, mis gafas lo hubiera hecho como son mis gafas. O sea, en vez de hacer una reta aquí, hubiera hecho un tipo puente, ¿sabes? Que es como mis gafas, que no son retas, son una reta por aquí y un tipo puente aquí abajo. No está mal, yo le pondría un 5, un 6, no está mal. ¿Por qué no las has dibujado? ¿Cuánto tiempo tenías? A ver, 20 en el 9, claro. Eso es un día antes de la fecha oficial. O sea, te faltaba un día y lo he ampliado. Podrías haber borrado esto, colorearlo y pasarlo. Porque te hubiera dado bastante más puntos si lo hubieras coloreado. Es que si lo hubieras coloreado, me gusta mucho el detalle de Maldamba Pantapájaros, Maldamba Estabulor, Maldamba este Forehead y Maldamba Canciller. Me gusta mucho el tema. Y luego Maldamba, seguramente esta sea la skin de oro con la corona. Si hubieras coloreado, te hubiera puesto un 7 o un 8 incluso. Porque me gusta mucho. Te voy a poner un 5 por no colorearlo. Uff. Oye, yo no sabía que dibujabais tan bien, Bien calladito lo teníais. He tenido que yo poner los cristales y esas cosas para que sacaseis vuestras cositas, Joder, cabrones. Qué interesado, ¿no? Es que son detalles muy buenos. Mira cómo refleja aquí la calabaza. Me gusta mucho. Es que te diría, te voy a dar un 9,5 por esto. Pero es que, ¿por qué no salgo yo? Me la suda no salir yo. Un 10 de 10, tío. Le voy a dar un puto 10 de 10, Le voy a dar un puto 10 de 10. El primer 10 que voy a dar. Que me mete la paja y sigue. No te puedo creer. No te puedo creer. ¡Qué pillines! ¡Cómo gusta las cosas! ¡Cómo gusta las cosas! Te voy a dar un 7. Porque está como muy, muy, ¿no? Muy a lo alto. O sea, como muy estirado, ¿no? En vez de a lo ancho, está como muy para arriba. Ya se ha hecho un poquito más gordito. Todo esto es Photoshop. O sea, cuenta como un edit, entonces. O sea, no es un dibujo, cuenta como edit. No lo voy a contar como si fuese un dibujo 100%. Hostia. Jaime Maldamba, los mejores amigos. ¿Desde cuándo somos amigos? Me gusta. Tío, pero es que hacer aquí una raya, haciendo aquí una raya en las gafas, ya está, sumáis puntos. Tío, yo me compré esas gafas porque eran únicas, no eran las típicas gafas, ¿sabes? Yo soy un chulo y me quería comprar unas gafas distintas a los demás, ¿sabes? Me gusta el toquecillo este de dibujo que ha hecho. Que no es un dibujo así normal y corriente. Es como la cabeza un poquito más grande, la máscara un poquito más grande. Le voy a poner un 8,5, le voy a poner. Vale, voy a contar por qué me gustan mucho los dibujos de Maldamba, ¿vale? Los dibujos de Maldamba son bastante difíciles de hacer. ¿Por qué? Por la máscara. Porque si la máscara tú la pones demasiado arriba, parece que esos son los dientes. Y parece que está que le faltan dientes. Por eso es difícil de hacer a Maldamba. Entonces, solo por el hecho de que te has arriesgado a hacer este de Maldamba, te voy a poner un 6. No, te voy a poner un 0,5 porque no lo has coloreado. ¿No os cuesta nada colorearlo? ¡Hostia! Hostia, qué guapo, tío. La luna rota. Hostia, qué guapo, bro. El tatuaje, bro. Es que es un puto auténtico de mierda. No es rojo, es un rojo oscuro. No es nada, es un rojo oscuro. Rojo oscuro tiene para marrón. Cuando puse la foto en la fotografía del canal, me gustó mucho que saliesen los expertos del tatuaje y dijeron: está mal hecho, no sé qué. Está mal hecho, no tiene consistencia, no sé qué. Corazón, tan pro no se da solo con los tatuajes cuando literalmente no es el color. ¡Tío! Es el color. ¡Cállate! Es mal hecho. No, no está mal hecho. ¡Cállate! Es este. ¡Joder! Ese color. Bueno, de hecho, este color es un poquito Dios. Más vivo. Me encanta.
Aunque sí es verdad que no es otro tipo de dibujo, ¿no? En plan, se nota que es como un tipo de lápiz distinto, ¿no? Es como otro tipo de estilo, ¿no? Me gusta ese estilo, la verdad. Te voy a poner un 9,5 o un 9. Pero te voy a poner un puto 8,5 de mierda. ¿Por qué de mierda? Porque tengo aquí un tatuaje. Y soy un egocéntrico de mierda. ¡Hostia! 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 ¡No, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡Hostia, hostia, hostia! ¿Sabes cómo te hubiera puesto un puto 10? Que hubiera sido este yo. O Eevee. O Eevee, con la de Halloween. ¿Por qué tenía que haber sido rey? ¿Por qué rey? No. No voy a hacer un mierdas. Tenía la oportunidad de haber literalmente ganado. Sí, estoy celoso, ¿vale? Está tocando mi marido, calláis, ¿vale? Es que es mi orgullo, chavales. 9,9. 9,9. Soy el típico profesor que deja a la gente en el 4,9. ¿Es una colaboración con la disquera? ¿Es una colaboración? Es el Mordi, el León. ¡Ay, qué mono el Leonix! Parece que tiene, yo qué sé, 8 años. Va a ser el trollito. El Rafa, el Nifnes y Gap, Iván. Oye, una falta de respeto a que no esté Fiji, también te digo. Ah, vale, porque Fiji no es mod, es verdad, verdad. Porque esos son esto. Hostia, Leonel. Ay, yo Leonel nunca lo he visto. Mods ZZZ. Tío, me encanta, de verdad, me encanta cómo ha hecho los demás. Y a mí me ha hecho súper detallado, o sea. Te voy a poner un 7 porque soy un egocéntrico de mierda y no salgo solo yo, ¿sabes? No, es coña. Le voy a poner un 9 porque no es maldad espantapájaros. Le voy a poner un 9. Porque si hubiera sido este maldad espantapájaros, le hubiera puesto un 9,5 incluso, a lo mejor incluso un 10, ¿eh? A ver, no tengo el pelo así. Lo de las gafas. Me perdonas, es que ha puesto una foto antes que no era suya. Así le voy a poner un 5 porque muchísimo mejores. Un 5 le voy a poner. Vamos a verlo. Un minuto, ¿eh? ¿Te escucháis eso, no? O sea, esta canción tiene copyright, pero por un tubo, ¿eh? Me ha gustado. Creo que ha sido el único edit, ¿no? Creo que sí. Me ha gustado. Me gusta mucho el efecto que ha puesto aquí. Porque es un efecto que cuando tú metes una transición muy agresiva, como puede ser la serpiente que atraviesa la pantalla, queda muy bien, tío. Me gusta. Le pondría un 7,5, un 8 incluso, ¿eh? Le tengo cuenta que te ha participado. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 personas han esto. Pues elegimos a 3 ganadores, ¿no? El primer puesto, yo creo que el primero va a ser 800 cristales. Porque no tengo códigos del Event Pass. Entonces, 400 cristales del Event Pass más 400 cristales son 800, ¿vale? El segundo, elige entre Event Pass o 400 cristales. Y el tercero, vamos a poner el Event Pass. Y si queda muy reñido, metemos un cuarto, un ganador, ¿vale? Que va a ser cualquier cristal, ¿vale? Y lo gastéis lo que queráis. Vamos a empezar del tercer puesto al primer puesto. Si las votaciones son muy, muy iguales, vas a meter en la última un cuarto. Empezamos. José, Freddy, Former, Aragonza, Anne o Talus Senpai. Y ya está. ¿A quién eliminamos? 28 a Freddy. O sea, Freddy ya está fuera. Freddy, gracias por participar, pero ya has descalificado. ¿A quién eliminamos? O sea, pensar bien. Talus, el de Aragonza, es este. José es este. Bueno, el de Cap es este. Y Tavo es este. Por 2 votos, Gap sale de la votación. 1, 2, 3, 4, 5. Y queda uno por eliminar. Última pool de eliminación. 41 votos a José. José, lo siento mucho. Gracias por participar. La verdad, es un dibujazo increíble. Pero te tienes que ir. ¿Quién es el tercer puesto? Tercer puesto, ¿eh? Ese es el de Talus, Aragonza, Former,
Clara y Tabo. Talus como el tercer puesto. Este ha sido el tercer puesto. Yo sinceramente no le he puesto un tercer puesto, yo le he puesto un segundo puesto, la verdad, porque ha puesto a todos los Maldambas y a mí encima. Yo le he puesto más arriba, la verdad. De todos modos, felicidades, Anne, por ser el tercer puesto. Te llevas un premiazo de 400 cristales. ¿Quién será el segundo puesto? 59% con 30 votos. Tabo, segundo puesto. Felicidades, precioso. Te llevarás con tus cristales 800. Depende de cómo acabe esta encuesta. Si esta encuesta está muy reñida, meto un cuarto puesto, ¿vale? Aragonza tiene el primer puesto. Muchas, muchas felicidades. Ahí tienes tu primer puesto. Y mira, me da igual que quedarme pobre. Vamos a hacer un cuarto puesto. Porque esto no puede quedar así. Esto no puede quedar así. ¿Quién es el cuarto puesto? Metemos a los descalificados también. No vamos a meter a todos los descalificados, ¿vale? Vamos a meter a los que han sido menos votados. Cuarto puesto, Clara, José o Soy Gap. ¿Quién sería el cuarto puesto? El cuarto puesto es para Clara con 30 votos. Bien merecido ese puesto. Cuarto ahí. Así que está Aragonza en el primer puesto. Está en el segundo puesto Tabo. Y el tercer puesto Talus o Anne. Y el cuarto puesto Clara. Que ese es yo que hubiera puesto. Me hubiera costado mucho, ¿eh? A ver, yo a José no lo hubiera puesto en el top 3 ni el top 4. Porque me gusta mucho cómo ha representado en plan aquí, como puede decirse, la alegría, ¿no? De los amigos, de los mejores amigos. Pero el tipo de dibujo, no me, o sea, en plan, el tipo de dibujo que ha hecho no es mi favorito. El Eka me gusta mucho, pero en plan, ¿cómo ha representado a los mods? Sí, que sé que es un meme, ¿vale? Sé que es un meme lo de los mods ZZZZ, pero aquí no pintan nada. Lo siento mucho, pero aquí no pintan nada los mods, ¿vale? Es un evento de la comunidad y soy un puto agente de mierda. Aquí no pintan nada. Sé que es un meme y lo acepto y me ha hecho mucha gracia. Lo acepto y lo... Coño, y me río. Pero el evento era de Maldamba o sobre mí. Era uno de los dos, no de todos estos. Entramos en el puesto número 4. En el puesto número 4 yo hubiera puesto a Clara. ¿Por qué? Por Rey. Básicamente por Rey. Pero el dibujo y todo eso está brutal. O sea, si hubiera puesto o no hubiera puesto a Rey, hubiera puesto solo a Maldamba, a lo mejor lo hubiera puesto en el top 3. Si hubiera puesto en vez de a Rey, hubiera puesto a Ivy o a mí, lo hubiera puesto en un top 1 o un top 2 incluso. A Farmer no lo hubiera puesto, pero porque yo veo todos estos dibujos. Farmer me ha gustado mucho cómo lo ha hecho. Aunque hubiera puesto Pete Smarts de mapa, no lo hubiera puesto en ninguno de los tops, porque comparando todos estos, no lo hubiera puesto, ¿sabes? Pero Farmer, me ha gustado muchísimo tu dibujo, que lo sepas. Luego en el top 3 yo hubiera puesto a Tabo. ¿Por qué? Porque el tipo de dibujo que ha hecho, que es en plan así, como tiras y eso, no es mi favorito. Entonces no lo hubiera puesto en el top 2. Yo lo hubiera puesto en el top 3. En el top 2 yo hubiera puesto a Aragonza. Pero yo hubiera puesto en el top 1 a Anne, porque ha hecho a todos los Maldambas, que eso es más curro, y me ha hecho a mí. O sea, el hecho era hacerme solo o a Maldamba o a mí. Y ella ha hecho a Maldamba, a todos los Maldambas y a mí. O sea, ha hecho a todos. Esa es mi opinión, ¿vale? Mi opinión no cambia los resultados, también hay que decir. Gracias a todos por participar. De verdad que ha sido unos dibujos brutales. El de Gap, el de Clara, el de José, el de Former, el de Ara, el de Anne. De verdad, son dibujos brutales. De hecho, el de Tabo me lo voy a poner en fondo de pantalla. Vale, pues esto lo tengo yo aquí. Luego les pasaré el código a ellos porque no lo voy a hacer aquí en directo para que me robéis la cuenta bancaria. What a strange creature. Can I keep it? Bada boom!